El segundo sábado de cada mes llega la felicidad para los niños de los alrededores del Centro de Convivencia Ciudadana para disfrutar de la iniciativa de Cine para Todos. El Ministerio TIC, a través de la Secretaría TIC, ha venido pues haciendo esta actividad el segundo sábado de cada mes, dirigida pues a niños con discapacidad, pero igualmente está vinculada a toda la comunidad que quiera ser partícipe de esta gran actividad, porque vincula no solamente a los niños, sino también a la familia, que aprovechen estos espacios que desde la administración municipal se ha venido pues realizando en beneficio de las comunidades vulnerables. Las películas con un contenido educativo buscan inculcar los valores en los menores de este sector de la ciudad. Que el Ministerio TIC es la encargada pues de enviarlas para proyectarlas y que la comunidad pueda aprovechar estas actividades. Pues el punto vive del Centro de Convivencia Ciudadana fue el primer punto, ¿no? Entonces, pues es el que goza de esta gran actividad de Cine para Todos y que está en un punto estratégico que es la Comuna 5 y alrededor de ella, pues la Comuna 6 y 7. Durante el segundo sábado de cada mes, las puertas del séptimo arte se abren para que los menores disfruten de un encuentro con lo mejor del cine, disponible para niños y jóvenes del Puerto Petrolero.